Buenos días a toda esa gente. Están ahí viendo los videos, ¿no? Espero y papito Dios los esté llenando de bendiciones. Esto va a ser un videito cortito para toda esa gente que van a entrar a la escuela CDL. Pues les voy a dejar una pequeña recomendación. Toda esa gente que está entrando a la escuela, por favor, les recomiendo para que se les haga más fácil. Concéntrese primero en aprenderse el prayer trip. No se concentren que si quiero aprender a hacer rápido los parqueos. No, 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 no. Les recomiendo que se aprendan el prayer trip primero. Luego que ya tengan el prayer trip 100% dominado, les recomiendo pues que aprendan a los parqueos. En mi caso, cuando yo estaba en la escuela, faltando 3 días, todavía habían unos morenos, unos americanos, aprendiéndose el pre-trip, porque ellos se enfocaron primero en aprenderse los parqueos. Y eso a mí me enseñó bastante y yo dije, contra, pero yo no hablo muy bien el idioma. Y ya me sé el pre-trip y estos locos que son nacidos aquí se saben el idioma. Todavía están batallando para ubicar las piezas, para los nombres, y eso a mí también me sirvió de motivación, ¿no? Porque una persona que no domina muy bien el inglés ya está listo, y una persona que sí lo domina todavía está batallando para aprenderse el pre-trip. Y por eso les quiero recomendar a todos ustedes que se enfoquen más en el pre-trip, por lo menos las primeras 2 semanas, y sigan hacia adelante. Les quiero mandar un fuerte saludo a mi pana Saúl Font, que empieza hoy en la escuela. Brother, te deseo lo mejor. Esperemos pronto estés dándole duro a la carretera, cumpliendo tus sueños. Sabes que aquí para lo que sea, brother, y este videito pues lo estoy haciendo también para dejarte saber que te enfoques más en el pre-trip. Que te enfoques más en el pre-trip. Porque eso es lo más importante y lo más, digo yo, difícil de eso. Una vez ya domines por lo menos el 80% del pre-trip, ahí dale duro a los parqueos, brother. Y esto es un consejo para ti y para toda esa gente, ¿no? Pues nada, desde aquí, desde el estado de Illinois, desde el oasis de Chicagoland, creo que es aquí, de Illinois, de Southland. Les los voy a dejar. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Poco a poco vamos creciendo, ya casi somos 200. Un saludito a toda esa gente que de una u otra manera nos da su amor y cariño. De aquí me despido. Ya estamos a punto de entrar al estado de Indiana. Llevamos 3 deliveries hoy. Por aquí vamos, mi gente. Ya saben, toda esa gente, sigan sus sueños. No deje que nadie te fastidie tus sueños. Y no hay nada. Es obtener la licencia y darle duro, darle duro, darle duro. Miren, qué lindo todo esto aquí. Bueno, desde esta parte de Illinois me despido. Que tengan un excelente día y excelente inicio de semana. Nos vemos en un futuro video, mi gente. Muchas gracias por todo.